Un saludo cordial para todos aquellos que nos estén viendo en esta hora en los diferentes lugares. También pues en esta mañana creo que nos van a estar visitando muchos hermanos de diferentes estados de acá de lo que es este país hermoso de México, para poder estar reunidos en este lugar donde estaremos exaltando y glorificando el nombre del Señor. Podemos ver cómo nuestros hermanos están activos, están pues ya preparados para poder glorificar el nombre de nuestro Señor. Y como bien pues sabemos que hay muchos hermanos que nos visitan de diferentes lugares, de diferentes estados. Yo creo que más adelante vamos a estar hablando con algunos hermanos que nos están visitando fuera de lo que es de la Ciudad de México, del Estado de México, y de igual manera pues yo creo que tienen en su corazón algo que compartir, ya que están contentos también de poder estar en esta fiesta. Por favor, hermana, denos su nombre. Mi nombre es Fina Martínez López, venimos de San Nicolás, Coatepec, del Estado de México. Del Estado de México, amén, hermana. Y cuénteme qué sintió en su corazón para poder estar en esta mañana con nosotros. Pues muy gozosos, cada año nos reunimos en este lugar para alabar a nuestro Señor pues un día, porque hoy es todo el día. De hecho lo hacemos pues dos veces a la semana, pero hoy es dedicado todo el día. Gloria a Dios, hermana. Pues ahí estamos, hermana. Envíale un saludo cordial a nuestros hermanos que nos están viendo allá en Los Ángeles, California, y en los diferentes lugares donde pueden observarle. Pues un saludo muy caluroso a ellos y pues gracias, de mucha bendición. Escuchamos la estación de radio Apocalipsis, está muy bonito, mucha bendición para nosotros día a día. ¿De dónde lo visita, hermana? Venimos de una iglesia, la iglesia del nombre de Jesucristo Camino de Santidad, que se ubica en Coatepec, Estado de México. Qué bueno, hermana, pues es una bendición. ¿Y qué le parece si envía un saludo cordial también a nuestros hermanos que nos están viendo también en diferentes lugares, entre ellos pues allá en la iglesia central, Iglesia de Cristo Camino de Santidad de Los Ángeles, California? Pues saludos a mis hermanos de la Iglesia de Cristo Camino de Santidad, a todos. Yo no los conozco, el Señor sí nos conoce a todos. Bendiciones para todos, muchos saludos y que Dios les bendiga mucho. Amén, hermanita, Dios le bendiga, bendiciones por eso. Soy el hermano Valerio Jiménez Paredes, para servirle a ustedes y al Señor primeramente, y es una bendición estar aquí reunido con todos mis hermanos, porque venimos a alabar al Señor y hoy hay fiesta para el Señor. Con todo nuestro corazón venimos, con el corazón en la mano, para alabar al Señor, porque digno es de toda alabanza. Amén, hermano. ¿Y de dónde nos visita, hermano? Yo vengo de la congregación de Camino de Santidad. Nuestro pastor es el hermano Margarito Valderrama. Amén. Venimos de Peón Contreras, en la colonia Obrera. Amén, hermano. Aprovechando la oportunidad, porque quiero enviar un saludo cordial a todos aquellos hermanos que nos están viendo. Y bueno, pues también a la iglesia central, Iglesia de Cristo Camino de Santidad en Los Ángeles, California. Aleluya. Un saludo con todo el corazón a todos nuestros hermanos de la iglesia central en California. Y que el Señor les bendiga y que prontamente puedan venir a gozarse con nosotros en el próximo año. Muchos de ustedes están aquí con nosotros. Y que puedan venir muchos de ustedes. Les mandamos un saludo con todo el corazón en el Señor, que el Señor les bendiga y que prontamente puedan gozarse con nosotros en estas confraternidades, que ha sido una bendición para todas las iglesias. Ya somos más de 12 iglesias que se han hecho aquí en la ciudad y es una bendición. Amén, hermano. Muchas gracias por su tiempo, hermano. Dios le bendiga y esperemos la fiesta que ya está a punto de empezar. Amén. Y bueno, pues acá con nosotros tenemos a un grupo de hermanos que vienen de lo que es el área de Veracruz. Así que vamos a buscar la manera de hablar con uno de ellos o con una de ellas en esta hora, con nuestras hermanas, para que ellos puedan expresar lo que en su corazón hay de parte de nuestro Señor. Y bueno, hermana, díganos su nombre. Y bueno, pues ya dije que vienen de Veracruz, pero usted compártanos el lugar exacto de donde vienen, de lo que es Veracruz, y de igual manera, pues de lo que hay en su corazón de poder estar en este lugar. Amén, hermano, es una gran bendición. Venimos del puerto de Veracruz, de ahí, del mero centro de Veracruz. Nos gozamos, nos alegramos en el Señor por la gran bendición que nos da y que nos permite de estar aquí, poder escuchar una palabra. Ciertamente tenemos palabra siempre, pero en esta reunión donde es para convivir con nuestros hermanos, nos es grato poder estar, como dice el Salmo, que es hermoso estar juntos los hermanos en armonía. Nos sentimos muy gozosos, muy privilegiados de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos dé la oportunidad de poder venir a este lugar
aunque con muchas dificultades y todo, pero la victoria es del Señor y la gloria para el Señor. Amén. Amén, hermana. ¿Cuál es su nombre, hermana? Adriana. Hermana Adriana, usted dice con muchas dificultades, ¿a qué hora salieron de Veracruz? A las 12:30, 1:00 a.m. ¿Y entraron acá? A las 6:30 a.m. estábamos llegando aquí. Casi, ¿qué? 6-7 horas de camino. Así es, hermano, pero vale la pena. Estamos muy contentos de poder participar en la obra del Señor en este ministerio y nos gozamos, grandemente nos gozamos porque hemos estado últimamente, hemos visto que hay un canal en el YouTube y también nos gozamos con cada predicación, con cada servicio que vemos en vivo. Es un gran privilegio que el Señor nos permite poder participar, aunque ausentes en el cuerpo, pero presentes en el espíritu. Amén, hermana Adriana, pues yo creo que el Señor tiene una bendición muy grande para su vida y bienvenida, ¿verdad? Desde el puerto de Veracruz. Le mandamos saludos a todos los hermanos de Camino de Santidad Central, aquí desde México, los hermanos de Veracruz, y gracias por todo lo que se está realizando y siempre que haya ese sentir en nuestros corazones, que haya estos eventos para que nos sigamos fortaleciendo en el Señor. Amén. Saludamos a todos los hermanos que nos están mirando, especialmente para Los Ángeles, a todos los que nos ven. Gracias por todo esto, que es el esfuerzo de cada uno de nuestros hermanos que hacen el de estar aquí, de venir a escuchar la palabra de Dios. Y es una alegría para nuestra alma, para nuestro corazón, para todos nuestros hermanos que nos están viendo. Muchas gracias, hermana María. Dios le bendiga por eso. Dios bendiga a su esposa, a toda su familia y reciba la bendición de parte del Señor. Gloria a Dios. Ahora pues estamos acercándonos a un grupo de hermanos que vienen muy contentos. ¿Están contentos, hermanos? Den un saludo cordial ahí a la cámara en esta hora de la mañana. Ya unos minutos de iniciar con el primer servicio de esta tercera confraternidad de este año 2017. Amén. Denos su nombre, hermano, por favor, ahí a los hermanos, y díganos pues directamente dónde nos visitan, del estado de Puebla, pero más o menos en lo que es directamente el lugar. Mi nombre es Ángel Hernández, venimos de la congregación Jesús es la Roca. Es una misión que está iniciando en el estado de Puebla, en particular en el municipio de Tepatlasco de Hidalgo. Es la primera vez que hemos venido a esta confraternidad. Y hemos tenido la oportunidad de conocer a algunos hermanos que pues ahorita hemos visto en este lugar. Hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos, de saludarnos, igual conociendo a nuevos hermanos. Y pues, hermano, estamos esperando con ansias que inicie esta confraternidad. Amén, hermano, gloria a Dios. Igual, hermana, pues quisiéramos que nos diera su nombre. Y bueno, pues viene de Puebla, ¿verdad? Pero igual, que hay en su corazón. Mi nombre es Stephanie Galicia y pues gozo, ¿qué más puede haber en nuestro corazón? Venimos a adorar y a exaltar el nombre del Señor. Amén. Bueno, pues igual yo creo que es una experiencia muy hermosa, la primera vez que están por acá, y yo creo que el Señor tiene una bendición muy hermosa para cada uno de ustedes. Y aprovechando pues que están los hermanos pues ahí viendo el movimiento, quizás no presentes en el cuerpo, pero sí a través de lo que estamos grabando, pues ellos están dando cuenta del movimiento que hay muy hermoso. ¿Por qué no le envía un saludo cordial a aquellos que nos están viendo? De igual manera, pues a la Iglesia de Cristo, Camino de Santidad Central en Los Ángeles, California, ¿verdad? Primero usted y luego ella. Ok, pues hermanos, reciban un fuerte abrazo y bendiciones por parte del Señor. Vamos a gozarnos juntos. Espero que ustedes también, allá en donde quiera que estén, que el Señor los guarde y también les permita gozarse en esta confraternidad, y en particular en el nombre del Señor. Reciban un fuerte abrazo y bendiciones, hermanos. Amén, hermano, gloria a Dios. Ahora usted, mi hermana, dígale ahí unas palabras a los hermanos. Pues muchos saludos, especialmente a la Iglesia de Ontario, California, que el hermano Saúl García nos ha brindado mucho apoyo a esta misión. Saludos a los hermanos que no pudieron venir, que no están aquí con nosotros, pero están en el espíritu, y pues gocémonos y alabemos al Señor. Amén, hermanos. Pues bienvenidos, hermanos de Puebla. Dios les bendiga. Es una bendición tenerlos. Y denle palmas al Señor si lo siente también con gozo. Ahí está el gozo, la alegría de lo que es Puebla, ¿verdad? Así que bendiciones, hermanos, y sigamos adelante. Amén. Bueno, me llamo Israel Arias. Soy de la Iglesia de Cristo Camino de Santidad Alfa y Omega en Naucalpan, en el Estado de México.
Quisiera pues que hiciera un saludo cordial a los hermanos de la Iglesia de Cristo Camino de Santidad Central en Los Ángeles, California. Bueno, pues a todos los que nos estén mirando en estos momentos, que el Señor les bendiga allá a todos mis hermanos. La paz de Cristo sea con ustedes en todo momento y que la misma gracia de nuestro Señor Jesucristo que está aquí esté con ustedes hoy y siempre. Que el Señor les bendiga. Daniel Ocampo. Amén, hermano. Y cuéntenos de dónde nos visita o de dónde está acompañándonos en esta tarde. Nosotros somos de Ecatepec, de Morelos. Pero la verdad es que para nosotros pues ha sido una bendición el contar desde un principio con el programa de radio ya México. Ha sido una gran bendición ese programa radial. Y pues bueno, pues esperemos que esa bendición pues siga fluyendo por la radio hasta como hoy en día nos ha podido seguir bendiciendo. Amén, les ha bendecido la palabra del Señor de una manera hermosa. De igual manera, hermano, pues aprovechando la oportunidad que usted está delante de las cámaras y pues hay una audiencia que nos está viendo, ¿verdad? Quisiera pues, ¿por qué no le envía un saludo cordial a la Iglesia de Cristo Camino de Santidad Central en Los Ángeles, California? Claro que sí, pues antes que nada muchas gracias por todas sus oraciones, por estar ahí de la mano con nosotros, y así como ustedes oran por nosotros, también nosotros pues estaremos orando por la congregación de allá de California. Y pues un saludo para todos y pues que la paz del Señor Jesús siga reinando en nuestros corazones. ¿Cuál es su nombre, hermano, y de dónde nos visita? Marcos Varela Hernández, vengo de Cuautla, Morelos. Presidimos en una congregación que está en Cuautla, que es Príncipe de Paz. Y ha sido una gran bendición para nuestras vidas estar en este magno evento hermoso, glorioso, y pues yo creo el cuerpo de Cristo está aquí componiéndose de una manera tan especial porque el Señor Jesús se quiere agradar de cada uno de nosotros. Qué bueno, hermano. Y de igual manera, hermanos, yo creo que es una bendición también que usted pueda en esta hora acercarse con palabras a aquellos hermanos que nos están viendo, que un saludo sobre todo pues a los hermanos que nos ven allá en lo que es la Iglesia de Cristo Camino de Santidad Central en Los Ángeles, California, ¿verdad? Entonces usted pues tiene en su corazón de saludarles y bendecirles de igual manera, ya que ellos también forman parte de esta bendición que hoy estamos recibiendo nosotros acá en este país hermoso como es México. Amén. Pues un saludo a mis hermanos de allá de la Iglesia Central de California, pero lo más impactante es que el Dios Todopoderoso que es manifiesto en ese lugar, aquí está en este lugar y es al cual estamos adorando en estos momentos, y es algo precioso y hermoso que estemos todos unidos, el cuerpo de Dios glorificando al Señor Jesús. Amén. Amén, hermano, muchas gracias por sus palabras. Y un saludo también allá a los Estados Unidos, y gracias por el apoyo, por las bendiciones que nos han mandado, han orado mucho por nosotros, a pesar de muchas tribulaciones que hemos tenido, y pues agradezco también a los hermanos de México, de todos los que, las congregaciones que han venido. Venimos de la Iglesia, la Familia de Dios, y pues estamos aquí disfrutando de la gloria de Dios, de lo que el Señor hace. Qué bueno que pues en este día nos hemos podido reunir acá, y enviamos un saludo allá a la Iglesia de Cristo Camino de Santidad allá en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Ha sido una bendición ministerio acá, Camino de Santidad. Les rogamos pues sigan orando por nosotros estamos haciendo nuestra parte. Es una bendición el sentir el apoyo de parte de ustedes, mis hermanos. Pues vamos a seguir en el nombre de Jesús disfrutando de la gloria de Dios, esperando la venida del Señor y aferrarnos a sus promesas. Es una bendición, hermanos, estar en esta hora con ustedes, y bueno, su amigo y hermano Vicente Herrera Sánchez en la Iglesia Bethesda en Ciudad Nezahualcóyotl, les envío salud donde quiera que vean este video. Y es una bendición estar nuevamente en esta tercera convención con el pastor Jorge y con cada uno de los hermanos que nos bendicen esta tarde preciosa y maravillosa, por cierto. Y por otra parte, mi corazón se alegra demasiado de ver que hermanos de Celaya, de Veracruz, de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, de diferentes lugares están con nosotros en esta hora, y es una completa bendición. La expectativa que se tenía por el temblor y por lo que había pasado, que cabía la posibilidad que no hubiese un lleno como el que tenemos, pero gracias a la misericordia de Dios estamos satisfechos, muy contentos de que Dios se ha glorificado grandemente, hermano. Sigan apoyando a mi hermano Jorge allá donde ven este video, orando, aportando en todo lo que se requiere, porque finalmente el objetivo ha sido hermoso, maravilloso en este lugar, en este evento. Esperamos que el próximo año podamos volverlo a llevar a cabo si el Señor lo permite. Les insto, les motivo a que no se detengan. La obra del Señor
reuniones maravillosas, preciosas, allá en Centroamérica o en la Iglesia Central de Los Ángeles. Hermanos, gracias por el apoyo que nos brindan en todos los sentidos y los estimulo a que sigan adelante. Que el Señor Jesús les bendiga rica y abundantemente. Su amigo y hermano, Pastor Vicente Herrera Sánchez. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Pastor. Dios les bendiga. Bendiciones. Soy Karina Lisbeth Domínguez Reyes y los visitamos de la Iglesia Cristiana Príncipe de Paz. Amén. ¿El suyo, hermana? Hermanito, nosotros estamos aquí igual y queremos darles las gracias porque ha sido una grande bendición. Y ahí podemos ver que el varón de que ha hecho este evento, pues se preocupó por nosotros, por nuestro alimento espiritual. Y teníamos el testimonio de una hermana que iban a asaltar y está viva. Y decía el pastor Jorge, si no te moriste en un asalto, si no te moriste en el terremoto, alaba a Dios. Y estamos profundamente agradecidos con Jesús que nos prestó la vida y que nos da esta comida o este alimento espiritual tan rico y tan hermoso. Amén, hermana. ¿Su nombre? Liliana Reyes. Amén, hermana. Por favor, hermana. Angélica Reyes, muchas gracias al Señor primeramente por todo lo que puso en su corazón, por todo el servicio que están dando al pueblo como hermanos. Y pues los invitamos al Día Nacional de Oración por México, el 2 de diciembre en el Zócalo. Estamos invitados así como nos invitaron ustedes, los invitamos y que el pueblo se una y cada vez se pueda extender más el reino de Dios en nuestra tierra. Un saludo cordial a la Iglesia de Cristo Camino de Santidad Central en Los Ángeles, California. Sí. Dios los bendiga, hermano, y los guarde y que los multiplique de todo corazón. Les damos las gracias por todo su apoyo. Queremos felicitar al director y declaramos que nada en esta tierra quedará sin su pago y que el Señor le multiplique grandemente todo este esfuerzo de venir a nuestra ciudad. Muchas gracias, en el nombre de Jesús se lo agradecemos. Gracias. Amén, gracias a ustedes también por las palabras, Dios les bendiga, adelante siempre. Hermana Julio, lo estamos esperando, ya venga pronto también. Dios le bendiga, hermano. Saluda al hermano Alcides y al hermano Julio. El Señor le bendiga. El Señor le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. A la de tres. A la de tres. Una. Bendiciones al fiscal de A de Los Ángeles. El Señor. Porque la guerra es del Señor.
hablemos de palabra de hecho, sea con el fin de agradar a aquel que todo lo ha supido. Canta, canta para el Señor, pero danza con todo tu corazón. Danza, danza para el Rey, pero danza para agradar al Señor. Canta, canta para el Señor, pero danza con todo tu corazón. Danza, danza para el Rey, pero danza para agradar al Señor. Yo lo hago para Él y no para nadie más. Solo quiero agradecer, solo quiero agradar. Yo lo hago para Él y no para nadie más. Solo quiero agradecer, solo quiero agradar. Solo queremos agradarlo al que nos ha dado más de lo que imaginamos. Canta, canta para el Señor, pero hazlo con todo tu corazón. Danza, danza para el Rey, pero hazlo para ganar al Señor. Canta, canta para el Señor, pero hazlo con todo tu corazón. Danza, danza para el Rey, pero hazlo para ganar al Señor. Hay gozo en la casa de Dios, yo lo hago para Él y no para nadie más. Solo quiero agradecer, solo quiero agradar. Yo lo hago, yo lo hago para Él y no para nadie más. Solo quiero agradecer, solo quiero agradar. Y a su nombre. Hay gozo en la casa de Dios. Hay gozo en la casa, porque donde Él está habita la plenitud de Dios. Amén. Hay libertad en la casa de Dios. Se desata libertad, se desata herencia. Al que adora a Dios, Dios le abre los cielos y suple todas las necesidades a su debido tiempo. Hay libertad. Amén. De Dios. Cantamos diciendo: sin hijos viven padre, libres seremos. Sin hijos viven padre, libres seremos. Sin hijos viven padre, libres seremos. Libres seremos. Sin hijos viven padre. Vives por qué, vives por el poder de su presencia, vives por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Vives, vives por el poder de su presencia, vives por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Hay libertad. Para adorarle, a libertad, para alabarle, a libertad, para adorarle, a libertad, para alabarle.
su nombre. Una vez más declaramos, si el hijo, si el hijo es libertare, libre seremos. 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 Vives por el poder de su presencia, vives por el poder de su palabra. Hoy confesamos que Cristo hay libertad. Hoy vives por el poder de su presencia, vives por el poder de su palabra. Hoy confesamos que Cristo hay libertad. Con júbilo, hay libertad para alabarle, hay libertad. Nuestros pueblos, sobre nuestra nación aquí en México. Vamos con las palmas. Gózate y alégrate, oh moradora de Sion, oh moradora aquí en Tláhuac, todo México, porque grande es en medio de ti, en medio de nosotros, el Santo de Israel. Jesús.
Jesús, Jesús el Mesías, Jesús, Jesús, Jesús el Mesías. Su nombre es Jesús y Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Su nombre es Jesús, Jesús, Jesús el Mesías, Jesús, Jesús, Jesús el Mesías, Jesús, Jesús, Jesús el Mesías, Jesús, Jesús, las voces, Jesús, 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 Jesús el Mesías, Jesús, hey, Jesús, hey, Jesús el Mesías, Jesús, hey, Jesús, hey, Jesús el Mesías, Jesús, Jesús, Jesús el Mesías, Jesús, 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 Jesús el Mesías, Jesús, 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 Jesús. Te adoramos, Jesús. Eres quien sacia mi sed. Eres quien trae contentamiento. Eres cuyo mi alma anhela más de ti. Hoy más que nunca nuestra alma gime por ti. Hoy más que nunca nuestra alma clama por ti. Como siervo, dígalo fuerte. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en tu nombre Yeah.
mismo Dios que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la perfeccionará. Él estará con nosotros hasta el último de nuestros días. Nuestra confianza está en ti. Por esta confianza, nuestra alma está confiada, porque mi ancla firme está en Él. Aunque vengan ríos, tormentas, el Señor levantará bandera. ¿Hay alguien confiado de eso en esta mañana? Dígalo. Mi corazón entona esta canción.
Démosle la gloria y la honra a ese buen Dios, al dador de toda gracia, de todo don, perfecto de toda buena dádiva. Vamos las voces reconociendo su grandeza. Toda la creación cuenta su grandeza, y el firmamento, las estrellas, anuncian la obra perfecta. Y si Él tiene todo bajo control, Él nos garantiza tener todas nuestras situaciones, sean negativas, todas encuentran su fin, y para nuestro bien, para nuestro progreso, para nuestro avance, todas estamos encontradas en Él. Y por eso nuestra confianza, nuestra alma puede descansar en las incertidumbres, en las preguntas, en los porqués. Puede descansar en que todas las cosas están ayudando para nuestro bien. Lo cantamos una vez más, está con nosotros. Mi corazón no entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Estamos cantando. Su nombre, ponga atención y gócese con esta alabanza que dice: para que obre mi Señor, gloria a Dios. Sé que mi Dios me lo va a conceder, pues Él lo dice en su palabra, que si de acuerdo están dos o tres, sus bendiciones derrama. Es por mi patria que quiero pedir. Oremos con toda el alma, que con su manto alcance a cubrir a mi patria mexicana. Yo no he venido para describir su belleza interior o exterior. Y humildemente te pido que te unas conmigo en esta oración, y que también ellos puedan sentir de su gracia y también de su amor. Espero estés tú de acuerdo conmigo para que obre mi Señor. Gloria a Dios, aleluya. Si me le puede subir un poquito la música, será mejor. Es para el Rey de Reyes, aleluya. Yo no he venido para describir su belleza interior o exterior, y humildemente te pido que te unas conmigo en esta oración, y que también ellos puedan sentir de su gracia y también de su amor. Espero estés tú de acuerdo conmigo para que obre
mi Señor. Amén, aleluya. Pues denle palmas al Señor con todo su corazón, aleluya. Use sus palmas, aleluya. Muchas cuentas tengo con mi Señor. Muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su grande amor, le daría todo mi ser. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que. Porque todas las cosas son suyas. Mi vida también. Mi vida también. Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Señor Jesucristo, mire a este pueblo lavado con su sangre preciosa y agradecido. Pagarle quisiéramos, Señor, pero eso es imposible. Pero sí podemos ofrecerle nuestro corazón y darle gracias para siempre. ¡Aleluya! Si David, tu siervo, que fue un gran rey, y que mil tesoros llegó a tener, con sus labios dijo, todo es de Dios, y lo mismo tuyo te ofrezco yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que. Porque todas las cosas son suyas. Mi vida también. Mi vida también. Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues. Ocúpalo pues. Amén, aleluya. Con este canto me despido. Oren por nosotros en todo tiempo. Y nuestra no es ni la última vez, sino que vamos a volver, si el Señor nos permite. Una llaga podrida, eso es lo que era mi vida antigua, allá la drogadicción y el alcoholismo, Lolilla. Pero el Señor me rescató y ahora soy un vaso para su honra y gloria. ¡Aleluya! Use sus palmas. Una llaga podrida era mi vida, y tirado en la basura tú me encontraste. Y tú extendiste tu mano y me levantaste para curar mis heridas, y con amor me sanaste. Qué mal agradecido fuera yo
hacia mi Cristo negro. Y qué cobarde fuera yo si de aquí me regresara. Estoy a medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Y también la de usted, la de usted, la de usted. ¿Cuántos te están esperando para llegar a la Canaán celestial? ¡Qué poquitos! ¿Cuántos estamos esperando la venida de Cristo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Eso es lo que era mi vida antigua, una llaga podrida. Gracias, Señor, por el cambio que has hecho en mi vida. ¡Aleluya! Perdona, Señor Jesucristo, fui desobediente y quisiera expresarme con canto lo que mi alma siente. Quisiera decirle que sanas a toda la gente, que tú has transformado mi vida y que ahora soy diferente. Qué mal agradecido fuera yo si a mi Cristo negara. Y que cobarde fueras tú si de aquí te regresara. Estoy a medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Para honra y gloria de mi Señor y Salvador Jesucristo, mi deseo es que el Señor me los bendiga hoy y siempre. Recuerden que el Señor los ama y que Él los quiere usar. Déjense usar por el Señor y por una siguiente oportunidad por aquí nos miraremos. Oren al Señor por nosotros. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Les exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y quiero centrarme para empezar en esta expresión y en esta frase: el no recibir en vano la gracia de Dios. El no recibir en vano la gracia de Dios es algo indispensable para nuestras vidas. Es algo fundamental. Es algo que puede hacer la diferencia entre una religión y una relación verdadera con Dios. Es lo que puede hacer la diferencia entre una apariencia simplemente de cristianismo y una vida transformada, cambiada, genuina, agradando a Dios. Cuando hablamos de lo que es no recibir en vano la gracia de Dios, estamos hablando de que el apóstol está expresando que en el camino de Dios no solamente es importante recibir o pedir a Dios y recibir, sino no recibir en vano la gracia de Dios.
La gracia de Dios es lo que nos tiene en este lugar. Sin la gracia de Dios, nadie estaríamos en este lugar, ya que la gracia de Dios es el favor inmerecido del Dios de los cielos que ha tenido para con nosotros, salvándonos, rescatándonos, transformándonos, haciendo una obra maravillosa en nuestras vidas. La gracia de Dios es la base de nuestra vida espiritual. Por gracia sois salvos, dice el apóstol, por medio de la fe. Y esto no es por obras para que nadie se gloríe. No es porque tú hiciste algo que puedes ser salvo. Es por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario que puedes alcanzar la salvación para la gloria y la honra de su nombre. Bendito el nombre del Señor. Pero el apóstol Pablo trae esta exhortación, Dios a través del apóstol, y ahora la trae a nuestra vida. Y la exhortación es a que no recibamos en vano la gracia de Dios, en que no recibamos en vano el favor de Dios. ¿Qué es recibir en vano la gracia de Dios? ¿Qué sucede cuando una persona recibe en vano la gracia de Dios? Primeramente le explico un poquito lo que significa una vez más gracia de Dios. Gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios que ha llegado a nuestra vida. Primeramente lo podemos mirar a través de la salvación que Dios nos ha dado por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero la gracia de Dios no termina ahí. Uno camina en esta vida día con día después de ser convertido, después de ser perdonado, y uno camina por gracia de Dios. Uno recibe bendición por gracia de Dios. Uno tiene nuevas fuerzas por gracia de Dios. Uno despierta cada mañana por gracia de Dios. La gracia de Dios es la que vela por nosotros continuamente, noche y día, para poder seguir de pie caminando, porque la gracia de Dios es la que nos mantiene, la que nos sostiene, la que nos cuida, la que nos guarda, la que nos alienta cada día de nuestra vida para seguir firmes en este peregrinaje, agradando a Dios y sirviendo a Dios de corazón. Bendito el nombre del Señor. Entonces necesitamos la gracia de Dios para ser cambiados, para que Cristo llegara a nuestra vida y nos perdonara y nos cambiara. Y asimismo necesitamos la gracia de Dios para perseverar y permanecer en el camino de Dios sirviendo al Señor. Hay dos cosas que muchas veces se confunden, y esto es lo que es la gracia de Dios y lo que es la misericordia de Dios. Déjeme le digo con otras palabras lo que es gracia de Dios y lo que es misericordia de Dios. Gracia de Dios es recibir lo que no merecíamos de parte de Dios. Misericordia de Dios es no recibir lo que sí merecíamos de parte de Dios. ¿Cómo está esto? Gracia de Dios es recibir lo que no merecíamos de Dios. ¿Qué es lo que no merecíamos? No merecíamos el perdón de Dios, no merecíamos bendición de Dios, no merecíamos todo lo que Dios ha hecho y nos ha dado. Nadie merecía lo que ha recibido de Dios. ¿Pero por qué lo recibimos entonces? Porque Dios es bueno. Por la gracia de Dios recibimos todo lo que tenemos, recibimos todo lo que somos. Es por la gracia de Dios que hemos obtenido ese favor, esa bendición en todos los sentidos de la palabra. Ahora, misericordia de Dios, le decía, es no recibir lo que sí merecíamos de Dios. ¿Qué es lo que sí merecíamos? ¿Sabe qué merecíamos? Juicio, castigo, condenación. Eso es lo que merecíamos. ¿Por qué? Por nuestras maldades, por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Merecíamos el castigo de Dios, merecíamos el juicio de Dios, merecíamos tantas cosas negativas hacia nuestra vida. Pero la misericordia de Dios se une con la gracia para detener lo que merecíamos y darnos lo que no merecíamos. Detiene el castigo y nos da salvación, detiene el juicio y nos da vida eterna, detiene lo malo y nos da lo bueno. Esa es la gracia de Dios trabajando juntamente con la misericordia de Dios en favor de nuestra vida, para que podamos llegar al reino de los cielos caminando en su agrado. ¿Me explico, mis hermanos? Oiga una vez más entonces lo que dice la palabra. Así pues, nosotros como colaboradores suyos,
os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Vuelvo al punto. ¿Qué es recibir en vano la gracia de Dios? Oiga esto. Recibir o buscar los beneficios de la gracia sin los compromisos de la obediencia es recibir la gracia de Dios en vano. Vuelvo a repetir y escuche bien esto. ¿Qué es recibir la gracia de Dios en vano? Recibir la gracia de Dios en vano es recibir los beneficios de la gracia, pero no los compromisos con la obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros buscamos solamente los beneficios y queremos que Dios nos bendiga y queremos que Dios nos dé y queremos recibir más y más de Dios, y siempre estamos buscando el beneficio. Señor, dame el beneficio de tu gracia. Señor, dame esto, dame sanidad, dame fortaleza, dame salud, dame, Señor, economía próspera. Dame, y le pedimos muchas cosas. Dame una familia bendecida, dame buenos hijos, dame buen matrimonio. Y le pedimos que nos dé mucho, pero muchas veces no hay un compromiso. Queremos el beneficio de la gracia, pero no tenemos un compromiso con la obediencia a esa gracia. La gracia completa no solamente es recibir el beneficio de Dios, sino comprometernos con la obediencia a ese Dios que tanto nos ha dado, que tanto nos ha bendecido, que tanto nos ha amado hasta morir en la cruz del Calvario de una manera especial. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor si es para Él. Y le voy a pedir a alguno de los ujieres o ministros si me trae un poquito de agua, por favor. Gloria a Dios. Entonces, una vez más, escuche lo que dice la palabra. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En este tiempo se está predicando la gracia de Dios. Se habla de la gracia de Dios. Y se busca pedir a Dios, reclamar promesas, pedirle por esto, pedirle por lo otro. Y insistimos mucho en recibir de Dios. Y se predica mucho en recibir de Dios. Usted reclame las promesas de Dios. Usted crea, usted hable, usted haga, usted esto, usted lo otro, para recibir de Dios. Y nos centramos en recibir de Dios. Pero esa es una verdad a medias. Ese es un beneficio que Dios nos quiere dar. Pero para que ese beneficio esté completo, necesitamos no solamente centrarnos en recibir de Dios el beneficio de su gracia, sino comprometernos. Dios busca gente de compromiso. ¿Compromiso con qué? Con su palabra. Compromiso con la obediencia. Compromiso para honrarlo. Compromiso para vivir un evangelio de acuerdo a su voluntad. Un evangelio que lo honre, que lo glorifique. Que un evangelio que marque la diferencia donde quiera que estemos, donde quiera que vivamos, donde quiera que caminemos. Esa es la gracia verdadera y la gracia genuina. No solamente el beneficio, sino también el compromiso. Toda persona que verdaderamente recibe la gracia de Dios, no solamente recibe beneficio. Porque si solo recibe beneficio, tiene una verdad superficial que al final de cuentas no le va a servir de mucho. ¿Por qué le digo esto? Déjeme le traigo un ejemplo para que me entienda mejor. ¿Usted recuerda aquel pasaje de los 10 leprosos? Dice la palabra que había 10 leprosos que estaban leprosos, condenados a la muerte. Estos escucharon que Jesús estaba en cierto lugar, se acercaron a una distancia y le gritaron: Jesús, ten misericordia de nosotros, sánanos, Señor, por favor. El Señor se compadeció de ellos. La gracia de Dios les daba el favor inmerecido, les daba salud, les daba sanidad, les daba gracia, bendición sin merecerla. Y les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes, vayan al templo y muéstrense a ellos. Y estos 10 leprosos comienzan a caminar hacia el templo para mostrarse a los sacerdotes. Pero resulta que cuando van en camino, son sanados los 10. ¿Por qué fueron sanados? ¿Porque lo merecían? No. ¿Porque tenían méritos para que pudieran obtener aquello? No. Lo recibieron la sanidad por la gracia de Dios, porque Dios fue bueno con ellos. Fue el favor inmerecido de Dios, fue la misericordia de Dios obrando en favor de sus vidas. Por eso recibieron la sanidad. Todos fueron sanados y todos se gozaron y todos dijeron: aleluya, gloria a Dios, qué lindo, ya recibimos esa sanidad. Pero ¿qué pasó enseguida?
Dice la palabra que 9 de esos leprosos se fueron a seguir su camino, a vivir su vida a su manera. Se fueron a hacer lo que ellos querían, cuando ellos querían, donde ellos querían. Y solamente uno de ellos regresó y se postró a los pies de Cristo, diciéndole: Señor, ahora mi vida te pertenece. Yo estaba perdido, condenado a la muerte, y tú me sanaste. Aquí tienes mi vida a tus pies, Señor, para servirte, para amarte, para honrarte, Señor. Aquí estoy, Señor. Qué maravillosa acción de ese hombre. Qué maravillosa bendición. El Señor mira a aquel hombre y dice: pero que no fueron 10 los que sané, que no fueron 10 los leprosos. ¿Dónde están los otros 9? Que nomás veo a uno y es samaritano. Es que desde el que menos esperaba. ¿Dónde están los otros 9? Recibieron el favor de la gracia, pero no tuvieron compromiso con la gracia. El compromiso con la gracia es la obediencia. Es el rendirnos al Señor. Es el entender que ya no nos pertenece nuestra vida, sino que nosotros estábamos muertos, perdidos, destruidos, y Él vino a tener misericordia y a restaurarnos. Y ahora nuestra vida le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y nuestra vida ahora debe de ser una ofrenda para Él, para honrarlo a Él, para servirlo a Él, para amarlo a Él. Ahora nuestra vida debe de estar delante de Él como aquel leproso. Pero estamos en una época de un evangelio superficial, de un evangelio que se predica solamente buscando el beneficio de la gracia, pero sin compromiso con la gracia, queriendo la sanidad como los 10 leprosos, pero en cuanto recibo lo que deseo de Dios, vivo mi vida a mi manera, me olvido de lo que Dios hizo por mí. Esa es la clase de evangelio y de vida que se está viviendo y se está predicando. Solo céntrate en recibir, en obtener, en que Dios te dé y en que Dios te dé. Y recibimos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero repito, si no hay un compromiso con Dios, vamos a terminar extraviados. Vamos a terminar engañándonos a nosotros mismos. Vamos a terminar con apariencia pero sin realidad, con religión pero sin relación. Vamos a terminar con el milagro pero lejos de Dios, como esos 9 leprosos que recibieron el beneficio de su sanidad por la gracia de Dios, pero no querían un compromiso con Dios. No querían ningún compromiso. Tú y yo, mi hermano, lo que nos va a identificar como personas que realmente permanecemos en la gracia de Dios, lo que nos va a hacer anclarnos en la gracia de Dios, no es solamente centrarnos en dame Dios, dame, dame Señor. Tú prometiste, Señor, tu palabra dice promesas aquí, promesas allá. Pero sabe, muchas veces reclamamos las promesas y parece que no se cumplen, y parece que no hay respuesta, porque muchas veces solo estamos con el beneficio, pero no tenemos compromiso con el Rey. Dios anhela que de esta convención, que de este lugar salgamos, pero con un compromiso glorioso delante de la presencia de Dios, de honrar su gracia, de amarle, de servirle, de agradecerle por todo lo que ella hizo por nosotros, no esperando a ver qué más va a hacer. Ya hizo suficiente, ya hizo demasiado como para que podamos vivir el resto de nuestra vida comprometidos con Él. Comprometidos. Pero sabe, nadie quiere compromiso. Todos queremos beneficio, privilegios, derechos, prioridades, títulos, posiciones, pero no queremos compromisos. El compromiso le huimos. Nadie se quiere comprometer con Dios, ni siquiera con la iglesia. El compromiso con Dios es más grande todavía. Pero en veces, no digo ni con Dios, ni siquiera con la iglesia, a comprometerse a servir, a trabajar, a hacer algo especial. ¿Por qué razón? Porque no estamos valorando, no estamos entendiendo lo que es la gracia de Dios, lo que hemos recibido. Hermano, yo hace 20 años recibí a Cristo, recibí la gracia, gloria a Dios. ¿Y qué has hecho en esos 20 años? ¿Y cómo has respondido a esa gracia que recibiste? ¿Qué tan genuina fue esa gracia que te visitó?
¿Cómo la has tomado? ¿La has valorado? ¿La has atesorado? ¿La has honrado? Honrar la gracia de Dios significa comprometernos con ella. Significa comprometernos con la obediencia a la palabra, a honrar al Dios Altísimo, para que esa gracia brille y resplandezca verdaderamente en nosotros y a través de nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Esa es la obra real, la obra genuina de Dios en nuestro corazón. ¿Usted cree que hubo una obra real en los 9 leprosos que se fueron a vivir su vida a su manera? No la hubo. Hubo un beneficio, pero no hubo una obra de Dios. La obra de Dios en el corazón sucede cuando uno recibe la gracia, pero valora la gracia, se compromete con la gracia. Dice: Señor, es tanto lo que me has dado, es tanto lo que has hecho por mí, es tan bajo de donde me sacaste, estaba tan sucio y tan perdido, y de allá me rescataste. ¿Cómo voy a tomar en poco eso? ¿Cómo voy a seguir viviendo mi vida a mi manera? ¿Cómo continuar con la misma vida que he venido viviendo por años? ¿Cómo seguir con la misma situación? Si valoro la gracia de Dios, si no tomo en vano la gracia de Dios, mi vida va a ser transformada, porque va a ser una vida de compromiso, una vida de obediencia, una vida deseando honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores en todo mi caminar. Denle ese aplauso al Rey en esta preciosa y hermosa mañana. Yo no sé cuántos beneficios has recibido de parte de Dios. Yo no sé de dónde te ha sacado el Señor. Yo no sé cuántos milagros ha hecho el Señor en tu vida. Hermanos, yo escucho testimonios tan maravillosos de gente que Dios la rescata de cada situación tan terrible, que uno se queda asombrado y admirado. Y uno dice: wow, qué tremendo. ¿De dónde sacó Dios a esa persona? Pero ¿sabe qué me sorprende más muchas veces? El estilo de vida que viven. Una vida superficial, después de que Dios ha hecho una obra tan grande en sus vidas. Una vida pasajera, una vida de entretenimiento, una vida ligera, y no una vida con compromiso delante de Dios. Los 10 leprosos, 9 de ellos se fueron ligeramente a vivir su vida sin compromiso. Pero aquel leproso samaritano que llegó a los pies de Cristo, él quería un compromiso con el Rey. Él no quería solamente el beneficio, él quería honrar la gracia de Dios y no recibirla en vano. Hermano, hermana, honremos la gracia de Dios. Es el regalo más maravilloso, es la bendición más grande que podemos tener de parte de nuestro Dios. Sin la gracia de Dios no somos nada. Sin la gracia de Dios, simplemente somos desgraciados. No tenemos gracia. Gente sin gracia significa la palabra desgraciado. Es decir, alguien que no tiene gracia, vacío, solo, hueco. Y Dios no quiere que seamos gente de esa manera. Pablo dice: les exhorto a que no reciban en vano la gracia de Dios. No la reciban en vano. ¿Qué es recibirla en vano? Es como que usted trae una cubeta para que le echen agua, y esa cubeta la trae, pero trae un hueco en la parte de abajo, en el asiento de la cubeta. Le echan y le echan ahí el agua que le quieran dar, y más tarda en echársele que en tirarla a usted por abajo. Eso es lo que hacemos con la gracia de Dios cuando no hay compromiso con Dios. Cuando nos centramos solo en recibir y no nos centramos en comprometernos con Él. Por eso le digo, cada cosa que Dios ha hecho en su vida debe de marcar no solamente un beneficio, debe de marcar un compromiso con Dios. Cada milagro, cada testimonio, entre más grande es, debe de sentirse mayormente comprometido con Dios. ¿Sí me explico? Porque si usted dice: Dios me dio, Dios hizo, yo recibí, Dios hizo esto, otro, cosas hermosas y grandes, y no hay compromiso con Dios, usted está recibiendo en vano la gracia de Dios. Usted está recibiendo en una cubeta rota la gracia de Dios.
Usted no está reteniendo la bendición de Dios y no va a haber fruto en su vida y no va a haber cambio en su vida. Y esa bendición va a ser superficial y temporal porque se va a desvanecer de su vida, aunque fuera una bendición de parte de Dios. No permanece. ¿Por qué razón? Porque todo lo que tomamos en poco, en vano, de parte de Dios, tarde o temprano, se desaparece de nuestra vida. ¿Quieres que la gracia de Dios se anide en tu vida? Se anide en tu corazón, se anide en tu hogar, se anide en tu familia, se anide en tu matrimonio y ahí se arraigue y ahí se pegue y nadie pueda sacar esa gracia maravillosa de tu vida, de tu hogar, de tu familia. Honrala, respétala, comprométete con ella para que puedas mirar un fruto dulce, un fruto maravilloso de esa gracia maravillosa de parte de Dios. Hermano, ¿y cómo le hago para que esa gracia se quede en mi hogar? Para que esa gracia se arraigue en mi matrimonio. Para que esa gracia cubra a mis hijos. ¿Cómo le hago para que esa gracia repose y no solamente me visite y pase de largo? Yo no quiero la visita de la gracia de Dios. Yo quiero vivir con la gracia de Dios. Yo quiero vivir en la gracia de Dios. Yo quiero que la gracia de Dios se quede permanentemente y no solamente que llegara de visita sobre mi vida y siga su camino en otra dirección, porque yo no supe abrazarla. No le preparé un lugar especial en mi vida. No la honré. Es como aquel visitante que llega a su casa y usted anhela que se quede allí, pero ni un vaso de agua le ofrece. ¿Usted cree que se va a quedar ese visitante? La gracia llega visitándonos primeramente, pero cuando llega visitándonos depende de nosotros si la gracia de Dios sigue su curso, buscando una vida, un corazón que le honre, que le valore, que realmente se comprometa con ella y que de esa manera se quede esa gracia allí, encontrando esa hospitalidad, esa atención, esa honra, ese respeto. Cuando encuentre ese corazón, la gracia ahí se hospeda, ahí se queda. Y entre más la honra usted, usted es una persona más llena de la gracia de Dios. Y usted mira la gloria de Dios, porque la gracia de Dios abre toda clase de puertas, de bendiciones, abre toda clase de respuestas de parte de Dios. No hay nada más poderoso que la gracia de Dios sobre nuestra vida. Para acercarnos a Dios, para bendecirnos, para hacernos prosperar, sin importar la situación o la circunstancia en la que estemos. Usted recuerda el joven José, que lo vendieron sus hermanos, el hijo de Jacob, y terminó como esclavo en Egipto. Pero ese joven honró la gracia de Dios. Ese joven, estando como esclavo, ahí buscaba hacer lo mejor, aún como esclavo, para la gloria de Dios. Y dice que lo que tocaba prosperaba. Era un joven bendecido. Y la gracia no lo visitó solamente, la gracia permaneció. Hay mucha gente a la que la gracia de Dios solamente la visita, pero muy pronto esa gracia sale de su vida. Y la persona solo se queda con una religión vacía, insatisfecha y hueca, porque no honró la gracia de Dios, porque no valoró la gracia de Dios. La gracia de Dios llega en tiempo aceptable, llega en día de salvación, llega en el tiempo adecuado. La gracia de Dios llega cuando más la necesitas. La gracia de Dios llega cuando todos te dan la espalda. La gracia de Dios llega cuando ya no hay fuerzas en tu vida para caminar. La gracia de Dios te levanta cuando nadie más está a tu lado. La gracia de Dios te socorre cuando no hay nadie que te tienda una mano. La gracia de Dios estará ahí en las noches de soledad, en las noches de enfermedad, en las noches de dolor. La gracia de Dios estará ahí para socorrerte. Y cuando esa gracia está ahí, no importa la adversidad que venga, saldrás adelante. Te sentirás fuerte y firme y caminarás seguro, confiado, porque la gracia de Dios está sobre tu vida. Aquel jovencito le decía a José, aún como esclavo honró a Dios, la gracia de Dios la honró, el favor de Dios, él había recibido gracia de Dios.
era uno de los hijos menores. Y Dios le dio gracia para con su padre. Y Dios le otorgó una túnica de muchos colores. Y Dios le daba gracia, sueños, visiones, revelaciones. Pero este joven no tomó en poco la gracia de Dios. Este joven honró la gracia, valoró la gracia. Este joven se comprometió con la gracia, con Dios, con el favor de Dios. Y donde quiera que estaba como esclavo, aquí ya para qué honro a Dios. Si mira cómo me va, si papá ya no está aquí, si ya no hay para qué quedar bien con nadie. Pero él sabía que su compromiso no era con papá, no era con sus hermanos. Es que mis hermanos me vendieron, ya no quiero nada con Dios. La gente que se retira de las iglesias porque alguien le hizo mala cara, porque hubo un problema, porque alguien se aprovechó de él o de ella, alguien le hizo alguna jugada mala por ahí y dice: me voy de la iglesia, no quiero nada con Dios, porque me defraudaron, porque ahí un hermano o una hermana me hizo esto, me hizo lo otro. ¿Y qué importa lo que te hizo un hermano o hermana si el que te ha dado la gracia es el Rey de los cielos, es el Cristo de la gloria? ¿Por qué le vas a quedar mal al que ha dado tu vida, su vida en la cruz del Calvario por amor a ti? ¿Qué culpa tiene el Señor? Hermanito, hermanita, amigo, amiga, que te estorbas fácilmente por lo que los hermanos hacen, por lo que pasa en las iglesias. Lamentablemente no hay iglesia perfecta. Y cuando no hay una clase de problemas, hay otra clase, porque está llena de gente imperfecta, comenzando con este que te habla. Y si somos imperfectos, va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber situaciones desagradables. Pero ¿sabes qué? Cuando este joven, sus propios hermanos, hablando de José, lo vendieron, él no dijo: estoy decepcionado, mi propia familia, mis propios hermanos me vendieron, me traicionaron, y Dios lo permitió. ¿Para qué sirvo a Dios? No, José sabía que Dios no tiene la culpa de las injusticias, Dios no tiene la culpa de las maldades que te hacen tus hermanos, que te hace la gente, que te hacen los vecinos, las acechorías que pasas por un lado o por otro. Él no tiene la culpa. José dijo: a mí no me importa lo que me han hecho mis hermanos, no me importa que me hayan vendido, yo voy a seguir honrando la gracia de Dios que he recibido de parte de Dios. He recibido gracia del cielo, he recibido bendición de Dios, he recibido el favor de Dios, he recibido algo inmerecido de parte de Dios, y no lo voy a tomar en poco. No lo voy a recibir en vano. No lo voy a recibir en vano. ¿Qué es no recibir en vano la gracia de Dios? Entender que todo lo que Dios hace en tu vida lo hace con un propósito y no es una coincidencia. Dios me bendijo, hermano. ¿Y para qué te bendijo? ¿Para que simplemente te goces con esa bendición y hasta ahí quede todo? No. Dios le dijo a Abraham: Abraham, te voy a bendecir para que seas de bendición. Te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tú serás el canal, tú serás el instrumento. Siempre que Dios bendice a una persona, siempre que Dios toma su gracia y la derrama sobre tu vida en forma de sanidad, en forma de fortaleza, en forma de milagros, en forma de experiencias gloriosas con Él, de la manera que sea que Dios esté derramando su gracia sobre tu vida, no es solamente para que digas: gloria a Dios, Dios me bendijo. Eso es tomar en poco y en vano la gracia de Dios. Siempre que Dios te bendice, pregúntate: Señor, gracias por bendecirme, pero ahora, ¿para qué me bendijiste, Señor? Señor, enséñame cómo honrar, cómo corresponder a esa gracia, a ese favor que me has dado que yo no merecía. Enséñame, Señor, ¿qué esperas de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo honro, Señor? ¿Cómo valoro esa gracia? ¿Cómo me comprometo? Dime, Señor, siempre que Dios te bendice, la bendición de Dios que llega con su gracia trae beneficio, pero trae compromiso juntamente con Él. Si recibes el beneficio y no hay compromiso, estás recibiendo un evangelio a medias.
Estás recibiendo una verdad a medias y vas a terminar como los nueve leprosos. Sanos, pero lejos de Dios. Sanos, pero viviendo tu vida a tu manera. Sanos, pero sin cumplir el propósito de Dios. Sanos, con el beneficio, pero sin ningún compromiso con Dios. Ese no es el evangelio que Cristo nos predica, que Pablo nos predica. El evangelio que Pablo nos predica por el Espíritu es: les digo que no reciban, les exhorto, les ruego que no reciban en vano la gracia de Dios. Hermano, ¿y cómo meto la gracia de Dios a mi hogar? Honra a Dios en ese hogar. Respeta a tu esposa, honrala y ámala como Cristo amó a la iglesia. Hermano, ¿y cómo recibo la, cómo valoro la gracia de Dios en mi matrimonio? Respeta a ese hombre y sujétate, mujer, respétalo y sé una mujer sumisa. ¿Cómo honro a Dios en mi hogar si soy un hijo? Ahí tengo que honrar a mi padre y a mi madre, que es el primer mandamiento con promesa. Cuando yo comienzo a honrar a mi padre y a mi madre, la gracia de Dios llenará mi vida, visitará mi vida, llenará mi vida, porque estoy honrando el beneficio que Dios me dio. Dios me dio del beneficio de tener un padre, de tener una madre. No lo tomes en poco. La gracia de Dios comienza con la salvación, pero no solamente es la salvación. La gracia de Dios se mueve en nuestro diario vivir y la valoramos o la menospreciamos en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. La mujer que tienes como esposa es un regalo que Dios te ha dado, es un regalo inmerecido. El hombre que tienes como esposo es un regalo, es gracia de Dios. Los hijos que tienes son un regalo de Dios. No los maltrates, no les grites, no los maldigas, no los ofendas. Valóralos, porque valorar la gracia de Dios no solamente decir: Señor, quiero compromiso contigo y voy a servirte. Pero es que servir a Dios no es solamente el concepto que se tiene de tener un puesto en una iglesia o una función en una iglesia, o un título, o un ministerio, algo por el estilo. No, los mejores y mayores siervos y siervas de Dios comienzan a servir a Dios en el hogar, en la casa, valorando la gracia de Dios en ese hombre que han recibido como esposo, en esa mujer que Dios les ha dado como compañera, en esos hijos que son un regalo de Dios para sus vidas, en esos padres que Dios ha puesto sobre los hijos para poder obedecerlos y respetarlos. La gracia de Dios camina entre nosotros en el diario vivir, se mueve entre nosotros. Oh, hermano, yo creía que la gracia era ir a la iglesia y pedirle que por gracia me diera una bendición, o simplemente lo que recibí, la salvación, el día que confesé a Cristo como Señor y Salvador. No, mi hermanito, no, mi hermanita, la gracia de Dios camina a tu lado, camina paso a paso entre tu vida, cuando andas en la calle, cuando estás en la casa, cuando te vas al trabajo. La gracia de Dios ahí va contigo, y la gracia de Dios te libra de accidentes, te libra de terremotos que han pegado aquí en la Ciudad de México, te libra de tanta maldad que ni te imaginas. Es por la gracia de Dios que sigues de pie, te libra de tentaciones, te libra de acechanzas del diablo que ni siquiera percibías que estaban a tu lado. Es por la gracia de Dios que caminamos a cada día y que podemos seguir caminando. Sin la gracia de Dios pereceremos en un momento. Sin la gracia de Dios nos atrapa cualquier cosa en este mundo y nos destruye, nos arranca y nos lleva a la perdición. Cualquier tentación, cualquier vicio, cualquier droga, cualquier cosa que se aparece en el camino nos arranca y nos arrebata de las manos de Dios si no tenemos la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios te defiende, pelea por ti, te cuida, te guarda. Tus espaldas, tu lado derecho, tu lado izquierdo, enfrente de ti va y detrás de ti va. La gracia de Dios es el regalo más grande y más maravilloso. Es el tesoro más glorioso que un ser humano pueda tener. Es el regalo más hermoso. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo con la gracia de Dios? Estamos aquí por gracia, pero ¿qué estamos haciendo con esa gracia?
recibimos bendición por gracia. Si estás enfermo hoy, Dios te puede sanar por gracia, no porque lo merezcas, por gracia. Si tienes problemas en tu matrimonio, aquí está la gracia de Dios para entrar en ese matrimonio y ser el mediador y resolver conflictos y problemas y situaciones que humanamente ya no tenían solución. Pero donde el hombre falla, la gracia de Dios todavía no falla. Lo vil y menospreciable del mundo, el desecho, la escoria del mundo, la gracia de Dios lo levantó de la basura y lo convirtió en príncipes para la gloria de Dios. Los convirtió en princesas. Hizo una obra maravillosa en nuestras vidas. Esa preciosa gracia de Dios. La gracia de Dios generalmente trabaja con lo peor, trabaja con lo vil y menospreciable, trabaja con lo sucio, trabaja con todo aquello que parece que no sirve para nada. Así que si tú te sientes como que a lo mejor ya no hay mucha esperanza para tu vida, que ya no hay mucho que hacer en tu vida, quiero decirte, la gracia de Dios entra y le da sentido a una vida sin sentido. La gracia de Dios llega y le da propósito a una vida sin propósito. La gracia de Dios llega y le da razón por qué vivir a alguien que ya no encuentra razón por qué vivir en esta tierra. Este mundo está lleno de gente perdida, sin razón por qué vivir, sin propósito en su vida, sin sentido. Por eso lo mismo les da matar que los maten, robar y que los agarren o vayan a la prisión o pase lo que pase, poco les importa hacer y deshacer, porque su vida no tiene propósito, su vida no tiene sentido, su vida no tiene nada que le dé sabor por qué vivirla. Pero cuando la gracia de Dios llega a tu vida, la gracia de Dios le da sabor a tu vida, le da propósito a tu vida, le da sentido a tu vida, le da una razón por qué vivir. Y ahora vives con entusiasmo, vives con entrega, vives con esfuerzo, vives de una manera especial. Valoras la vida, aprecias la vida y realmente logras vivir la vida cuando la gracia de Dios está en ti. Hermanos, sin la gracia de Dios uno no vive la vida, uno vive como muerto en vida, uno vive lleno de costumbres, rutinas, uno vive por vivir, uno hace lo que hace sin sentido y sin propósito, porque no está la gracia de Dios. Y esas vidas vacías son las vidas que más se hunden y que más atrapa el enemigo y que más las destruye en tantas cosas. Pero una vida con propósito, una vida con sentido, una vida que disfrutas alegre por la gracia de Dios, aunque el enemigo te ofrezca lo que te ofrezca acá, aunque el mundo te ponga lo que te ponga acá, aunque los amigos te inviten por allá, dirás: no, muchas gracias, ya tengo la gracia de Dios que le da propósito a mi vida, que le da sentido, que le da razón a mi vida. No necesito andar como ciego, palpando, buscando, queriendo encontrar algo que le dé sentido a mi vida. ¿Por qué la gente hace tantas barbaridades? Cae en drogas, en vicios, se hunde y se refugia en tantas cosas destructivas. Anda con una, dos, tres, cinco mujeres o hombres. Se pierde porque anda buscando algo que le dé sentido a su vida. Y tristemente, una mujer, por buena mujer que sea, no es suficiente para darle sentido a la vida del hombre. Un hombre, por buen hombre que sea, no es suficiente para darle sentido y razón y propósito a la vida de uno. Unos padres, por buenos que sean, no son suficientes. Unos hijos, por buenos que sean, no son suficientes. La persona se sigue sintiendo vacía, sin sentido, sin propósito, sin razón por qué vivir. Pero Cristo cambia eso con su gracia, llegando a nosotros y dándonos por su gracia esa razón por qué vivir, ese propósito, ese sentido a nuestra vida, y nos alegramos y disfrutamos la vida de una manera especial. ¿Me explico, mis hermanos? Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida.
Dios un día llegó a mi vida en mi juventud y nunca olvidaré ese día, porque recuerdo cuánto le busqué sentido a mi vida a través del estudio, a través de los amigos, a través del disfrutar de las cosas que estaban a mi acceso, de diferentes cosas, experiencias. Pero mi vida la sentía vacía teniéndolo todo. Tenía padres, tenía hermanos, una familia, salud, juventud, todo. Pero aún así me sentía vano, hueco, sin sentido. Pero el día que Cristo llegó a mi vida, todo perdió sentido. Y el único que le dio sentido a mi vida fue Cristo Jesús. Y desde ese día, Él es el único que le sigue dando sentido a mi vida. El único que le sigue dando propósito. El único que le da una razón a mi vida. ¿Por qué vivir? Porque tenga lo que tenga, no es suficiente. Si tengo poco, porque tengo poco. Y el que tiene mucho, llega a tener mucho y se da cuenta que está igual o peor de vacío. Nada de este mundo llena ese vacío. Nadie en esta vida le dará propósito a tu vida, le dará sentido a tu vida, le dará una razón por qué vivir a tu vida. Solamente la gracia de Dios. Cuando la recibes y la valoras y te comprometes con ella y caminas con ella, la gracia de Dios cambiará tu vida, bendecirá tu vida, transformará tu vida. La gracia de Dios es tan hermosa que una vez que pruebas de ella, ya no puedes despegarte de ella. Aun cuando parece que quieres, no puedes, porque has probado lo más delicioso, lo más hermoso, lo más lindo. Pero si esa gracia la valoras y no la recibes en vano, si esa gracia te comprometes con ella, te bendecirá, te exaltará, te hará prosperar. Y cuando digo te hará prosperar, no estoy hablando necesariamente de que te hará rico económicamente. La prosperidad real de una persona es el encontrarse en el centro de la voluntad de Dios. Cuando tu vida está en la perfecta voluntad de Dios, tu vida es próspera, es bendecida con poco o con mucho. Eres feliz, te sientes pleno, te sientes alegre, tengas o no tengas, estás contento, soltero o casado, con hijos o sin hijos, estás bendecido, te sientes realizado, te sientes completo, te sientes pleno. De otra manera, anda buscando uno algo siempre para sentirse completo, pleno. Y es una bendición lo que Dios da. Hijos son una bendición, pero no son suficientes. Esposa, esposo, son una bendición de Dios, pero no son suficientes. Solo Dios es suficiente. Solo Cristo, solo su gracia, solo su amor, solamente Él es suficiente. Por esta razón, el apóstol Pablo trae la exhortación y dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos, les animamos, les llamamos la atención de alguna manera, para que no reciban en vano la gracia de Dios. Una vez más, piensa en cuánta gracia has recibido. Pero piensa cómo estás respondiendo a ella. Piensa si tienes compromiso con ella o solo buscas, como los 10 leprosos, 9 de ellos el beneficio, solo uno de ellos el compromiso. Póngase de pie. Y en estos momentos extiendo una invitación. Si aquí hay un amigo que nos acompaña, un simpatizante al Evangelio, quizás has escuchado muchas veces el Evangelio, la palabra de Dios. Te han hablado de Cristo en la calle, en la escuela. Has visitado una otra vez una iglesia. No ignoras de lo que te estoy hablando, pero has rechazado la gracia de Dios por no querer un compromiso con Dios.
Cuando tienes necesidades, clamas a Dios y le dices: ayúdame, Dios mío. Y Dios, que es bueno y misericordioso, te ha ayudado cuando más lo has necesitado. Habrá un hombre, una mujer, un joven o una jovencita que en esta mañana ha escuchado la voz de Dios para decirle sí a Cristo. Se necesita valor para reconocer la gracia, el favor de Dios sobre nuestra vida, para aceptarla allá adentro y para comprometernos con ella. Gracias, Señor. Hemos hablado de la gracia de Dios, de no recibir en vano la gracia de Dios. El Salmo 103 dice la palabra de Dios: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. En estos momentos yo quiero hacer una oración, primeramente por aquellas personas que por primera vez van a entregar su vida a Cristo, o aunque lo hayan hecho superficialmente, que por primera vez quieren un compromiso con Cristo. Si tú eres uno de ellos, repite conmigo esta oración. Repite conmigo esta oración. Si es posible, en voz audible, en voz alta. Y dile: Padre mío, en esta mañana he escuchado tu palabra y he entendido lo bueno que has sido para conmigo. Te pido perdón, porque aunque tú has sido bueno conmigo, yo he sido malo. Yo no he sabido corresponderte. Yo no he sabido obedecerte, honrarte, valorarte. Perdóname, Dios mío. Perdóname, Señor mío. Hoy, una vez más, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa, que laves la suciedad más profunda de mi corazón, que cambies mi vida desde adentro hasta afuera. Señor, ven a mi corazón con tu gracia y quédate ahí. No quiero que me visites solamente. Quiero que vivas conmigo, que mores en mi corazón, que camines donde yo camino, que vayas donde yo vaya, donde yo voy, y que pueda yo valorarte y respetarte cada día de mi vida. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la fuerza para honrarte como hijo tuyo desde este día en adelante. Yo te lo pido todo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Sí.
simplemente alaba. Dale gracias. Estás llorando, alaba. Alaba a Dios. En prueba, alaba. En cualquier situación estás que estés pasando, alaba. Amén. No importa, alaba. Si tu alabanza le escuchará, Él escuchará tu alabanza, aleluya. Dios va enfrente abriendo camino. Amén. Llevando cadenas, quitando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Amén. Y comienza a cantar. Contigo, alaba, por su gracia y su misericordia, alaba a Dios, amén, alábalo, 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 alaba a Dios, oh, porque Él es maravilloso. Alaba a Dios. Alábalo.